Hermano, te agradezco todo lo que me has enseñado hasta hoy. Es hora de que partamos, Hotsuma. Así es como debe hacerse. ¡Esto es ridículo! Sabías que este día llegaría. Su destino ya no está a nuestro alcance. Solo podemos esperar y observar. Vamos. Vamos allá. Han pasado 30 días desde que el terremoto golpeara Tokio. Un misterioso palacio de oro ha aparecido en el centro de la capital. Y su aparición ha traído a la ciudad a los llamados engendros infernales. El clan Aboro se encuentra bajo mi control absoluto. Y su líder se dirige hacia aquí en estos momentos. Así da comienzo la fase final del ritual. Hechicero ha convocado a engendros infernales para sembrar el caos en Tokio. Con todos los miembros del gabinete muertos, la capital está casi paralizada. He oído lo que le sucedió a los Oboro. Sé que esto debe ser difícil para ti. ¡El campo de fuerzas se extiende! ¡No podemos resistir! Llegaremos de un momento a otro. Es demasiado peligroso acercarse más. Me bajo aquí. Entendido. ¿Se están utilizando los cadáveres de los Oboro contra mí? Estos talismanes. Me vengaré.
¿El liderazgo te sienta bien? Aguea. No muestras reparo alguno en combatir a los de tu clan, aunque ya estén muertos. Kobushi-sama me contó lo sucedido. Supongo que la aldea Oboro fue destruida de verdad. Abandonaste el clan Oboro. Esto no es asunto de una ninja proscrita. Todos los Oboro han muerto. No eres el líder de nada. Vengaré sus muertes con mi espada. No necesito tu ayuda. Márchate ahora mismo.